Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Buenos días, oyentes de Radio Dakota. Otro miércoles aquí con ustedes llevándoles los secretos de la Kabbalah. Encantados, por supuesto, de estar aquí. Quienes habla Damián Tolchinsky, de aquí a mi lado, Javier Volkov. Buen día, Javi. Muy buen día. Muy buenos días. Para hoy, para el programa de hoy, que va a ser, por supuesto, vamos a tener nuevamente el Shofar, para aquellos que ya escucharon, y para aquellos que no, vamos a hacer nuevamente una breve meditación y contar qué significa este sonido del Shofar. Y ahora podríamos entrar, llevar a nuestros oyentes a contarles, por ejemplo, para esta primera etapa del programa, la energía de la semana y de qué se trata esto que aparece en el Facebook nuestro que dice los mundos del caos. Los mundos del caos. Ese es el tema el tema de la semana. En general, las cuatro semanas del mes de Elul, todas están bajo el mismo marco de energía, que es este concepto de Teshuvah, Tashuv Hei. En los últimos dos programas hemos hablado acerca de el arrepentimiento, de librarnos del equipaje para llegar a Rosh Hashaná con una vasija grande, limpia, llena de espacio para juntar toda esa energía que hay disponible en Rosh Hashaná. Uno de los... tal vez voy a aprovechar a contar un cuento hasídico, porque hoy es un día especial, hoy es 18 de Elul. Y el día 18 de Elul marca el principio, como dijiste recién, de lo que se conoce como la creación del mundo del caos, de los mundos del caos, los reinados del caos que fueron previos a la creación actual. Pero también en este día llegó al mundo un antídoto, como para contrarrestar esta energía del caos, que fue el nacimiento de Rabbi Israel Baal Shem Tov. ¿Sí? Fue un cabalista que fue el primero en... el fundador, por decirlo de alguna forma, del movimiento hasídico. Hasídico, hasidut, tiene que ver con el aprendizaje de la Torá o del Antiguo Testamento a través de la misericordia. Y el sistema de aprendizaje del Baal Shem Tov era distinto al que se conocía hasta ese momento. Y él introdujo todo este concepto de utilizar la felicidad y el cantar y el no necesitar estrictamente que el crecimiento espiritual pasara por el sufrimiento, que era como... Han habido etapas en la evolución del ser humano y su crecimiento espiritual, empezando por 2000 años de caos al principio de la creación, que terminó en un diluvio. Después llegó Abraham y empezó a existir el concepto de la sefirá de Gesed, de la misericordia en el mundo. Y ahí ha habido una evolución. Y parte de la evolución es, por supuesto, el necesitar cada vez menos del sufrimiento para aprender. Cuando decís que el Baal Shem Tov trajo este antídoto y que su manera de su enseñanza era diferente y nombraste la felicidad, etcétera, parecería que está menos... lo que trajo como enseñanza parecería ser no tan lo literal, sino la energía. Hay una historia que expresa muy bien quién era el Baal Shem Tov. En los primeros años de su vida, él entendía que no tenía permiso de revelarse al mundo, de que el mundo supiera quién era él realmente. Y fue una persona poco conocida, sin embargo, que ya en ese momento tenía una gran influencia en Polonia, en donde él vivía. Y había un rabino que era ya en ese momento conocido en toda Europa, que se llamaba
Rabbi Dov Ver de Mesrich. Es más conocido con una especie de sobrenombre, que era el Magid Mi Mesrich, el Magid de Mesrich, de este lugar de Rusia. Y era el gran rabino del lugar. Era una persona sumamente poderosa, conocida, estudioso, una persona muy, muy especial. A nuestros oyentes, cuando decimos rabino, es maestro. Sí. Y de hecho, el Magid de Mesrich era en su momento ya una eminencia, cuando de golpe la gente empieza a hablar de el Baal Shem Tov, de que hay un rabino, este señor, Rabí Israel, que aparentemente es una persona muy especial y es un justo y cura a las personas de lo que sea, que cualquier enfermedad que puedan tener. Para aquellos que a lo mejor entienden un poquito hebreo, Baal Shem Tov quiere decir el dueño o el poseedor del nombre bueno. Y en realidad lo que tenía el Baal Shem Tov era que él conocía el secreto, todos los secretos de cómo se pronunciaba el nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei, y a través de esta herramienta y de otra herramienta que son 11 letras de sanación, Kel Nar Refanala, curaba a quien sea de la enfermedad que sea que tuviera. Cuando se empieza a oír todo esto, la esposa del Magid de Mesrich le dice: ¿por qué no vas y lo conoces al Baal Shem Tov? No, dice, ¿qué lo voy a ir a conocer? Yo, que venga él a conocerme a mí, yo soy el gran rabino de Mesrich, que él venga y nos conoceremos. Y la esposa le insistía, le decía: mirá que escucho que es una persona muy especial, a lo mejor podés aprender algo de él, y él no quería. Finalmente la esposa le termina haciendo esas cosas que hacen las esposas, que si no haces lo que ellas dicen, se cortan una serie de suministros, la comida. A favor de las mujeres, por algo lo hacen, por algo, claro, lo dicen. Sí, porque hay una sabiduría superior. La cosa es que el Magid de Mesrich decide ir a visitar al Baal Shem Tov. Y cuando llega a pasar un Shabbat con él, lo invitan y le dice el Magid, le dice: vamos a estudiar algo antes de... No, dice, la verdad, dice el Baal Shem Tov, la verdad es que tengo hambre, mejor comamos directamente y estoy cansado y vamos a dormir. La cosa es que le llama la atención, porque le dijeron que este hombre era tan especial, un gran cabalista y todo esto, y parece un tipo muy simple, muy común. Sin embargo, en la comida se cantó y era una muy alegre, toda la situación era muy alegre, pero poca esencia, poco estudio, lo que venía a buscar el Magid de Mesrich era conocimiento, quería aprender cosas nuevas. Él ya era un gran cabalista, pensó que venía a ver al Baal Shem Tov y que iba a aprender algo impresionante. Se quedó medio decepcionado por la falta de estudio en la comida, solo canciones, se fueron a dormir. Bueno, el Magid de Mesrich, después de la medianoche, se despertó y se fue y bajó al living de la casa, donde había luces prendidas, para ir a estudiar, como hacen los cabalistas a medianoche. Tenía un libro de Larí, que se llama... Las puertas de los ángeles. La cosa es que estaba leyendo y estudiando de Larí, de Rabbi Yitzhak Luria, cuando llega el Baal Shem Tov y le dice: ¿qué estás? El Magid se para saludarlo y le dice: ¿qué estás haciendo? Le dice: estoy estudiando de Larí, estoy estudiando Kabbalah, como es correspondiente después de la medianoche. Le dice: ¿qué estás estudiando? Le dice: estoy estudiando de este libro de las puertas de los ángeles. Le dice: ¿qué aprendiste? Y el Magid le empieza a dar toda una explicación de un pasuk. Había leído una frase y la había entendido y la estaba interpretando, y le empieza a explicar al Baal Shem Tov todo de cómo... La grandeza de este pasaje, de esta enseñanza y de lo que significaba. Y el Baal Shem Tov se acerca, le quita el libro de la mano
y le dice, sin llamarlo rabino, ni nada, le dice, Dover, dice, sentate que yo te voy a mostrar cómo se estudia Kabbalah. Abre el libro, y en el momento que el Baal Shem Tov abre el libro, un ejército de ángeles empieza a entrar por las paredes adentro del cuarto. Y el Baal Shem Tov le dice, no se trata de el intelecto. La Kabbalah no se estudia con el intelecto. La Kabbalah se hace y se siente y la energía se manifiesta. Desde ese día, el Magid de Message, que era el gran rabino de Message, dejó todo y se fue a estudiar con el Baal Shem Tov y eventualmente se convirtió en el sucesor del movimiento hasídico, el primer alumno cercano que tuvo el Baal Shem Tov, que fue eventualmente el sucesor del linaje. Y este personaje llegó al mundo allá por el año 1600, en este mismo día, en el 18 de Elul. ¿Por qué? Porque lo que venía a hacer, venía a erradicar un nivel de caos del mundo que tiene que ver específicamente con este día 18 de Elul, que es el nivel de Da'at Shevetou. Es el nivel de Da'at, que es una sefirá, que es conocimiento, pero estamos hablando de no sabiduría, sino conocimiento, conocimiento intelectual de el mundo del caos. 7 días que el Ari HaKadosh, la Kabbalah, los conoce como los 7 días del mundo del caos. Cuando vemos, creo que lo mencionamos en el último programa, brevemente, que venían estos días y teníamos un trabajo específico para cada día. Exactamente, y que íbamos hoy a empezar a contarles cómo llevar a cabo esta semana. ¿Cómo se corrige? Primero hay que entender de qué se trata estos 7 días o estos 7 mundos de caos o estos milenios de caos anteriores a la creación que nosotros conocemos. Y voy a tratar de ser lo menos técnico posible en cuanto a los nombres y sefirot y demás, pero es importante escuchar cuál es el nombre del nivel que estamos corrigiendo, porque esos nombres son códigos que dirigen nuestro trabajo espiritual a corregir específicamente eso. Cuando decimos que estamos corrigiendo el nivel de Da'at del mundo del caos, estamos corrigiendo precisamente el caos que produce nuestra intelectualidad. Ahora, ese caos, el cómo intelectualizamos las cosas, tiene un nombre código. Y el código de ese, que digamos es como el canal metafísico que nos lleva a atacarlo en su nivel raíz, se llama Da'at. Esa es la esfera o el nivel de conciencia que queremos afectar, es Da'at, del mundo del caos, y corresponde a el primer rey de los reyes de Edom, de los reyes del caos, que se llamaba Baal ben Beor. Sí, tal vez alguien lo quiera notar o no, es Baal ben Beor, Da'at, del mundo del caos, y lo que subsana o corrige esta parte de nuestra mente se llama Bikurim. Bikurim eran las primicias que se llevaban al templo cuando una persona tenía, no sé, un campo, sembraba la tierra y un árbol daba frutos. La primer fruta se acostumbraba a llevar al templo, no comerla, ¿sí? no quedarse en esa primer fruta. ¿Existen estos vinos de Bikurim? No, es una marca. Es una marca esa, ¿no? Sí. No, pero, usaron este concepto. No, de todas formas, en Israel todavía se hace que hay... El primer fruto es el que... No se lo marca, se le pone una cintita y ese fruto no se usa. Y los vinos o los productos agrícolas que dicen que se respetó Bikurim, quiere decir de que no hay posibilidad de que vos te estés comiendo las primicias, digamos, los primeros frutos. ¿Por qué? Porque aparentemente hay una energía extra que no es buena para la persona, ¿sí? En las primicias. Pero ahora vamos a explicar un poquito por qué de esto. Por otro lado, la porción que corresponde a la semana, a esta semana,
que es Kitavó, es una, la porción del Zohar o de la Torah que corresponde a la semana, empieza hablando de Bikurim, empieza hablando precisamente de este. Y si uno no conoce el tema este de los mundos del caos y la corrección que hay que hacer en estos días, es como que quién sabe por qué la Torah justo fue y puso esta porción en las últimas semanas del mes de Elul. Bueno, nosotros sabemos, tenemos Blay Nadal el mérito de saber el porqué de las cosas. A pesar de que hay muchas que todavía estamos por aprender, hay muchas que realmente es un mérito, un zhut, el poder entender la Torah desde este lugar, desde el lugar del conocimiento interno y no desde la cáscara. Bikurim es algo, y por otro lado, no me quiero olvidar de esto, si alguien te preguntara cuál es el tema, cómo es que se conoce a la porción de Kitavó, cuál es el tema, digamos, el theme, ¿cómo se dice el theme? La idea, el pensamiento. Sí, como que el marco general de la porción de Kitavó, plagas. El concepto. El concepto, ¿de qué habla esta porción? Plagas. ¿Cuántas plagas? 98 plagas. Y hay una última parte, una pequeña parte hacia el final de la porción de la Torah de esta semana, en donde Moisés habla con la gente, está hablando con todo el pueblo, ¿sí? Tiene cientos de miles de personas que están todos ahí escuchándolo porque se está por morir, está en sus últimos días, sus últimas horas de vida. Y Moisés les dice, antes que me olvide, les quiere pedir un favor de que no rompan, que respeten un pacto que se había hecho con un rey de otro pueblo. Pero en el preámbulo de hacerles este pedido, les dice, hace X cantidad de tiempo, 30, 40 años, en ese momento hacía 40 años que venían vagando por el desierto, dice, hace 40 años que los estoy guiando. Juntos vimos todas las maravillas que el Creador hizo en Egipto. Dice, sin embargo, hoy, y pudiera escucharse como si fuera que es una queja de cuando uno lo lee, se puede dar a entender que se queja Moisés y les dice, ustedes no tienen ojos, no tienen un corazón que sienta, no tienen ojos que vean y no tienen oídos que escuchen. Y puede parecer un reclamo porque gran parte del libro del último libro de la Torah de Vadim está planteado como en una especie de reclamo en donde Moisés dijo, bueno, 39 años y medio los aguanté sin decirles nada, ahora les voy a cantar las 40, ¿sí? Les voy a decir el resumen de todo lo que me hicieron sufrir estos últimos 40 años. El reconto de todo lo que pasó y ahora le... Sin embargo... Les canta las 40. Le canta las 40. Sí, para conmemorar los 40 años. Sin embargo, Moisés empieza la frase diciendo, ustedes Dios los dotó con ojos que no ven, un corazón que no siente y oídos que no escuchan. Entonces no es mi culpa. ¿Sí? Una cosa es, me dieron todo perfecto, todo bueno, y de golpe me fui por el camino equivocado. Pero no, acá Moisés nos acaba de dar la excusa perfecta. Pero entendí mal. Bueno, ¿cómo entendiste mal? No, yo te hubiera querido entender bien, pero lo que pasa es que Dios me dio oídos que no escuchan. Es una muy buena excusa como para justificar todo lo que... Pero resulta que... ¿Pero no viste? ¿No ves lo que haces? No puedo ver lo que hago porque Dios me dio ojos que no ven y un corazón que no siente. Y en realidad, el Ari, porque es, en particular no hay sección del Zohar para esta porción de Kitavó, el Ari, que es el que más explica sobre el punto de vista cabalístico de esta porción, nos dice que no es una queja, es un recordatorio, es una advertencia. No se guíen por lo que les dicen los ojos, porque esos ojos que tienen hoy no ven. Esos oídos que tienen no escuchan. O tal vez escuchan algo, pero no ven, no viene subtitulado
Imagínate si lo que escucharas también tuviera abajo un subtítulo con lo que la persona piensa cuando lo dice. ¿Sí? La vida sería mucho más fácil. Sin embargo, nuestra intuición muchas veces nos está diciendo, te está mintiendo, lo que te dice no es cierto. ¿Sí? Y tenemos un corazón que no siente. Y esto está directamente relacionado al día 18 de Elul y directamente relacionado a Bikurim y al concepto general de los regalos o las ofrendas que se hacían para con el templo. Hoy, lamentablemente, no hay un templo, y la razón por la cual no hay un templo es porque no hay sacerdotes como aquellos sacerdotes. Hoy hay mucha gente que se autodenomina sacerdote o que se ordena bajo algún tipo de sacerdocio, rabinos, curas, líderes espirituales, pero no hay gente como Aarón HaKohen, como el hermano de Moisés. No hay sacerdotes que sean la presencia absoluta en la tierra de la energía de la misericordia, que sean absolutamente representativos de la Sefirá de Gesed. Si los hubiera, existiría el templo en Jerusalén. Porque ese templo en Jerusalén tenía como propósito traer energía de paz para todo el mundo. No era algo para el pueblo judío. ¿Sí? Era durante la festividad de Sukkot, se hacían 70 sacrificios que tenían como propósito enviar energía de paz a las 70 naciones, a los 70 grupos de alma del mundo. Y de hecho, la historia, no la historia hebrea, la historia cuenta que en los años en donde los Kohanim, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, era puro, y sabíamos que era puro porque duraba de un año para el otro, porque si era impuro, cuando hacía el servicio de Yom Kippur y entraba en el sagrado de los sagrados, si no era absolutamente puro de alma, de conciencia y de acciones, caía muerto en el instante. O sea, no es que, bueno, me bajan el sueldo, me dan una, ¿cómo se dice? Un warning, ¿sí? Una Una advertencia. advertencia, no estás haciendo bien tu laburo. No, entraba el tipo a hacer el trabajo de la boda, y si no estaba de absoluta pureza en conciencia, en acciones, en su entereza, directamente la energía que había en ese lugar lo mataba. Y la historia nos cuenta que en los años en donde hubieron un Kohen Gadol que estuvo 40, 50 años siendo sumo sacerdote, no había guerras en el mundo, no habían conflictos bélicos en el mundo. Ese tipo de personas se perdieron, hubo un declive en la espiritualidad, se perdieron y por ende se perdió el mérito de tener el templo. Con lo cual, la mayoría de los de las acciones que se podían hacer para corregir estos niveles del caos, de una manera bastante fácil, que era simplemente ir y llevar una ofrenda al templo, esa posibilidad ya no existe. Sin embargo, el caos sigue existiendo. Como explicamos la semana anterior, hubo una creación previa a esta creación que se llamó el mundo del caos, en donde la principal característica que tenían las sefirot o los niveles de conciencia representados por estos siete reyes de Edom era el egoísmo puro. De hecho, hay que entender que incluso pasa ahora en nuestra época, hay una cierta cantidad de almas que tienen otro nivel de entereza. Cuando digo entereza, quiere decir no es que son gente más justa o más recta o lo que sea, son simplemente almas que cuando se rompió la vasija y los pedacitos de la vasija fueron cayendo, a medida que fueron pasando de un mundo a otro mundo, de Atzilut a Briah, de Briah a Yetzirah y de Yetzirah al mundo de Asiah, se fueron fragmentando cada vez en más pedacitos. Nosotros, las almas, los que estamos acá abajo, somos esos pedacitos, digamos que menos espirituales. Por eso el crecimiento espiritual también se conoce como elevación espiritual. Cuando una persona se eleva, su alma recupera chispas
que están hoy dispersas en el mundo. Pero hubieron algunas almas que no bajaron nunca, que se quedaron en Atzilut, ¿sí? Que nunca participaron del caos de este mundo. Y esas almas son los grandes maestros que muy de vez en cuando bajan al mundo. En nuestra creación, Moisés, Aarón, Rabbi Shimon Bar Yojai, el Ari, Rav Ashlag, ¿sí? Estas son las Rabbi Nachman de Breslev, el Baal Shem Tov. Son almas que bajaban, que tenían una capacidad, eran mucho más cercanos al mundo de Atzilut y bajaban solo a enseñar. Por eso los grandes, grandes cabalistas, ninguno vivió más de 35 o 40 años, porque no venían a vivir la vida que vivimos nosotros, venían a bajar información y a compartir conocimiento. El principal aspecto de caos que se generó en esos mundos previos a esta creación fue que los reyes de Edom, los reyes de estos siete reyes que dice que reinaron y murieron, también eran mensajeros que tenían que bajar a enseñarle a la gente. El problema fue que en el mundo de Atzilut, con sus pares, eran gente normal, que todos en Atzilut, todos conocen la verdad de toda la creación. Pero en el momento que llegaron a este nivel, cuando bajaron a ser reyes y a ser líderes, se dieron cuenta que ese conocimiento extra que ellos tenían les daba un poder especial. Y como eran sumamente egoístas, de hecho el Ari dice de que estaban hechos solo de la sefirá de Malhut, solo tenían puro deseo de recibir para sí mismos, y no había ningún aspecto de Yesod. Yesod es la sefirá que tiene que ver con la conexión o la vinculación con las otras personas. No tenían la capacidad de sentir empatía por el caos que estaba viviendo el resto de la gente, pero sí tenían información. Y se dieron cuenta que con esa información, mejor que ayudarlos, era controlarlos y aprovecharse de ellos. Hoy, lamentablemente, más que en ninguna otra generación, porque estamos volviendo a... estamos llegando al Gemar HaTikun, al final de la corrección, donde todo debe ser corregido. O sea, todos vamos a elevarnos. Sí, pero para que eso suceda, todo aquel que generó karma tiene que volver a este mundo a corregirlo. Hoy más que nunca, todos esos líderes que utilizaron el conocimiento para sacarle ventaja a la gente, hoy tienen que volver. Y están acá entre nosotros. ¿Sí? Hay una cantidad de... Por eso vemos tanto de esto de golpe líderes espirituales, pero que terminan teniendo propósitos alternativos. Contrapuestos a esa sí. Intención que parecería ser la de la espiritualidad. Y hay que entender que la esencia del caos proviene de principalmente dos características humanas, o que son características de estos reyes de Edom. Una es la falta de vinculación con otros seres humanos, no sentir la empatía del caos que está sufriendo otra persona. Y dos, y la peor que es la peor de todas, la mezquindad de información. El vender la información, el no compartirla si la tengo, a menos que tengas, ¿sí? El salir a determinar quién puede, quién es merecedor y quién no. ¿Sí? Ser dueño de la información y no compartirla. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, que para que se pudiera crear este mundo de Tikkun, lo primero que se tuvo que crear fue algo que tapara a la luz. Y nada tapa a la luz mejor que el ego. La principal, cuando decimos se creó el mundo del caos previo a este mundo, para que se rompiera y que esos pedacitos de caos cayeran a esta realidad y se generara el mundo de Tikkun, de corrección, el mundo en donde nosotros podemos finalmente perfeccionar toda la creación, esos pedacitos de caos se llaman ego. ¿Y cómo sabe dónde hay ego? ¿Cómo se manifiesta el ego? Cuando no hay empatía por el otro, ¿sí? Cuando estoy centrado solo en mí mismo
y cuando tengo información y no la comparto. Entonces, Javier, vamos a llevarnos hasta el final del programa con esta idea que tiene que ver con los 7 días que hay a partir de hoy y anunciarles a todos nuestros oyentes que a partir de hoy van a poder ingresar al Facebook en Cabalá Aplicada y van a encontrar una tarea diaria. Hoy va a haber una publicación, ya está puesta la de hoy, mañana va a haber otra, pasado va a haber otra, así 7 días donde nos vamos a reencontrar, por supuesto, el miércoles que viene para continuar con las tareas hasta Rosh Hashaná. Pero es importante que sigan todos los días las tareas. ¿Por qué es importante? ¿Para qué va a servir eso, Javier? ¿Qué tiene que ver la tarea de hoy y qué va a continuar siendo en la semana? Queremos empezar a corregir o a prepararnos para Rosh Hashaná. Al principio había dicho de que iba a empezar con un cuento jasídico. Lo cuento rápidamente. En Europa, cuenta un librito que tengo de cuentos jasídicos, un señor sale de su sastre, de ir a tomarse medidas para hacerse un traje para Rosh Hashaná y Yom Kippur. El señor quería tener ropa nueva. Se acostumbra a estrenar algo en Rosh Hashaná, sobre todo el segundo día de Rosh Hashaná. Y apenas sale, ve que hay un señor tirado en la calle, pobre, y se le ocurre que quisiera ayudarlo, quisiera ver a ver si lo puede dignificar de alguna forma, pero no quiere que piense que es una dádiva o que no quiere que se sienta mal. Entonces vuelve a entrar a lo del sastre, se queda en el palier nada más un ratito y vuelve a salir insultando al sastre, diciendo: este señor nunca me paga, necesito que me pague, ya no sé qué hacer. Y el mendigo lo mira, le llama la atención esta situación, y el señor lo mira y le dice: a ver, vos, haceme un favor, yo necesito cobrarle a este señor una plata que me debe, y ya no sé cómo hacer para cobrarle, y la verdad que la tenga él a la plata, prefiero que te haga un traje a vos con esa plata. Le cuenta al sastre, le dice: mirá, te voy a traer a un señor para que le tomes medidas, disculpame, dice, pero le mentí, le dije que para que no se sintiera mal. Bueno, el señor, el mendigo, accede gustoso de poder ir a que le hagan un traje nuevo, ¿sí? Hacía años y años que usaba harapos. La cosa es que el señor lo lleva y le dice al sastre, dice: mirá, para que me pagues, te traje a este señor, quiero que le hagas un traje de la mejor tela que tengas, de lo mejor que puedas para él. Bueno, le toma las medidas, le dice, vuelva dentro de una semana. Le dice: ay, quiero que esté listo antes de Rosh Hashaná. Bueno, dice, vuelva dentro de una semana que lo voy a tener listo. Bueno, el mendigo vuelve una semana más tarde y le dice: vengo por el traje que mi amigo le había pedido. Le dice: sí, por supuesto, lo tengo listo. Le dice: vaya y pruébeselo. El señor entra al vestidor, al probador, y desde adentro del probador le dice: no me queda. No, le dice, ¿cómo no le queda? Le dice, yo hace 40 años que hago trajes, le tiene que quedar perfecto. Le dice: no me queda. Le dice: usted es un desgraciado. Le dice, porque no solo una vez en mi vida que tengo la oportunidad de que alguien me regale un traje, y usted, porque tiene una pelea con él porque no le paga o lo que sea, y se desquita conmigo y me hace el traje mal. Le dice: pero a ver, salga, déjeme verlo. Sale y el sastre lo ve y se empieza a matar de la risa. Y el tipo le dice: pero encima de que me hace el traje chico, se mata de la risa. Y el sastre le dice: no, le dice, mi amigo, usted tiene que sacarse todos los harapos esos que tiene encima y después ponerse el traje. Y cuentan los sabios jasídicos que esto es lo que ocurre en Rosh Hashaná. Si bien es un día de juicio, tenemos que entender que el Creador tiene un traje preparado para nosotros de absoluta vida. Absoluta. De hecho, uno de los grandes secretos que reveló el Baal Shem Tov, lo vamos a decir en este día porque es el día de su nacimiento, el Baal Shem Tov describió qué es el libro de la vida. Ahora lo decimos en un minuto. Porque hablamos en Rosh Hashaná de... le pedimos a Dios que nos inscriba en el libro de la vida. Y lo que nos dicen estos cuentos jasídicos es que
el Creador prepara un traje para nosotros de vida plena, precioso, absoluto, a medida, lo mejor que puede tener una persona para su vida está contenido en este traje que le van a dejar ponerse en el primer día de Rosh Hashanah. El tema es que para que te quede cómodo, te tenés que sacar los harapos viejos. Te tenés que sacar de encima toda la basura que traes, porque si no, no te queda, te va a quedar chico, te va a quedar incómodo, no lo vas a sentir como algo bueno, ¿sí? Lo vas a sentir apretado. Y eso es el proceso del mes de Elul. Ahora, ¿dónde está este traje que nosotros queremos ponernos? ¿Dónde? ¿Qué es corregir la humanidad? ¿Qué es lo que vinimos a corregir? ¿El alma de la persona? No, la persona, el alma que tiene, es una chispa divina, es un pedazo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vinimos a corregir? Cuando decimos la corrección de la persona, ¿qué tiene que corregir? ¿Su espíritu, su alma? No, todo eso ya es perfecto. El alma de la persona es perfecta y está cubierta de velos, de una clipa de negatividad. Y la gran pregunta es, ¿en dónde vive? En el cuerpo de la persona, ¿en dónde vive esa clipa? Y más aún, ¿en dónde vives? ¿En qué área de nosotros? Sí, ¿en dónde está? Si uno dice, bueno, si yo supiera en dónde está, me lo saco. ¿Qué sé yo? Dios no permita, pero si alguien me dijera, mira, todo lo malo que te puede llegar a pasar en tu vida es producto de que tenés algo en el dedo chiquito de tu mano. Y bueno, por ahí lo pienso y digo, bueno, pero si me corto el dedo de este chiquito y me deshago de todas las cosas malas que pueden llegar a pasar en mi vida, por ahí vale la pena. No es así, pero doy una analogía, ¿no? Entonces, si yo sé a dónde está esa negatividad, tal vez me puedo deshacer de ella. Por otro lado, la otra gran pregunta que hace Larry es, si no existe el tiempo, el espacio y el movimiento, y existió el mundo del caos, ¿a dónde está ese mundo del caos hoy? ¿En dónde existe? ¿En qué lugar de este mundo hay una ciudad, hay un lugar? ¿Dónde está el mundo del caos? Específicamente en Da'at. Por eso el primer día, el 18 de Elul, corresponde al nivel de Da'at, del caos, el intelecto. Y el Ari lo explica con mucha claridad. Dice, ¿cómo es que la persona llega a generar caos en su vida? Es muy simple. Mira o escucha con ojos que no ven y con oídos que no escuchan en realidad. Y eso le genera una emoción. Hay un estímulo externo, X, algo que pasa en el mundo, en su vida, en lo que sea, y ese estímulo externo él lo analiza a través de un lente viciado, que es los cinco sentidos. Cada uno de nosotros, con nuestros vicios, estamos absorbiendo eso, de esa manera. No, pero más allá de nuestros vicios, nuestros cinco sentidos, sacando el olfato, los sentidos que utilizamos para juzgar, ya Moisés le dijo a esta gente antes de entrar a Israel, sepan que esa herramienta que ustedes utilizan para juzgar está mal y es a propósito así. Pero si estás al tanto de que es así, podés empezar a desconfiar de lo que te dicen los ojos o de lo que te dice el oído. Pero en definitiva, lo que hacemos es, hay un estímulo externo, ese estímulo externo nos produce una idea. Nosotros lo vemos y lo juzgamos bueno o malo. Según cómo lo juzgamos, eso le produce una sensación al cuerpo, una emoción, ¿sí? Y la emoción produce movimiento. ¿Con qué producimos una emoción? Con esto que le llamamos un corazón que no siente. Y esa emoción que le permitimos al cuerpo sentir genera una conclusión intelectual. Este tipo es mi enemigo, este es mi amigo. Este está de mi lado, este no. Lo hizo y lo dijo para molestarme. ¿Pero cómo sé que lo dijo para molestarme? Y porque escuché lo que dijo y me hizo sentir una cosa horrible en el pecho y acá y allá. O tengo una sensación, uy, hoy me desperté con una angustia. Hay un solo
una sola emoción cabalísticamente permitida. Y es solo el ser humano el que decide qué emoción le permite a su cuerpo sentir. La única permitida es la alegría. Es la única permitida. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, nosotros decimos que la persona tiene la capacidad de modificar su medio. ¿Cómo lo hace? Mira, escucha, le produce una idea. En el momento que siente la emoción, hace que su cuerpo se convierta como en una especie de parlante que genera ondas de presión, ¿sí? Sonidos, vibraciones, que viajan por el espacio y modifican el medio físico en el que él vive. Entonces, si la persona vibra bajo porque está angustiada, porque tiene miedo, porque tiene emociones negativas, por decirlo de alguna forma, atrae ese tipo de cosas. Porque en lo espiritual, la similitud de forma se atrae. Si la persona está contenta, atrae cosas buenas. Pero ¿cómo voy a estar contento si mirá lo que está pasando? ¿Cómo voy a estar contento si mirá lo que dijo? Mirá lo que... El lugar donde existe, el único lugar en donde existe la corrección humana es en el instante en el que decidimos que algo es bueno o es malo. De hecho, la porción de la semana, Kitabó, tiene 98 plagas. El número 98, Tzadik Het, ¿sí? 98, es el mismo valor numérico de la palabra Tzach. Tzach quiere decir en hebreo inmaculado. Y más aún, es el mismo valor numérico de Slach, de perdón, de ser perdonado. Selijot, esto que hacemos en el mes de Elul, aquellos que saben lo que es, viene de Slach. Slach tiene el valor numérico 98. Entonces, estas maldiciones, y aparte de la historia, como lo cuenta en la Biblia, es tremendo. Te dice, bueno, ahora párense de este lado estas 5 o 6 tribus que los vamos a maldecir. Y ahora párense de este otro lado estos que los vamos a bendecir. ¿Qué clase de Dios maldice a su pueblo? ¿Sí? Y en realidad, esta dualidad, como lo vimos en la porción de Re, que dice, mira que he puesto ante ti bendición y maldición, o otra frase de la Torá que dice, mira que puse ante ti la vida y la muerte, elige la vida, es porque todo está hecho en base a estos dos mundos, del caos y el mundo de Etz Haim. Tu trabajo es elegir el mundo de Etz Haim. ¿Cómo se hace? ¿Dónde existe el libre albedrío humano? ¿De qué se trata las correcciones que queremos hacer antes de Rosh Hashanah? Es corregir cómo interpretamos nuestro mundo, lo que vemos a nuestro alrededor. Empezar a ver el bien y no enfocarnos en el caos. Porque la mayoría de la gente es buena. Porque la mayoría de las cosas del mundo son buenas. Pero nosotros nos enfocamos en las noticias, en esto, en lo otro. Solo el caos, el caos, el caos. Porque tenemos una tendencia hacia eso. Saliendo ahora de lo intelectual, vamos a tocar el shofar, por las dudas, para que no se nos vaya a ir los últimos minutos de programa. Por lo menos lo que nos quedó, es el libro de la vida. Algunas cosas lo vamos a seguramente tocar en nuestro próximo programa. Pero ahora vamos a aprovechar entonces... El libro de la vida. Claro. El Baal Shem Tov reveló el secreto de dónde es este Sefer HaHaim. ¿Sí? Acordate, le decimos a Dios, de anotarnos en el libro de la vida. Dice, el libro de la vida es el cerebro humano. El día de Rosh Hashanah es el día más propicio del año para decretarte a vos mismo una vida plena. Pero para eso hace falta una mente clara, que piense, que sepa pensar en positivo y no en caos. Entre las herramientas que nos ayudan entonces a entender este mundo y el caos y a corregirnos y estar equilibrados, vamos a compartir el sonido del shofar. Para aquellos que nos han escuchado, les vamos a pedir, si quieren y si lo desean con nosotros, cerrar los ojos y buscar áreas de sus vidas que quieran corregir y mejorar, para que este sonido los ayude a encontrar este equilibrio.
lindo. Se empiezan a poner más difíciles los días de hacer, de sacarle sonido al shofar, porque nos vamos acercando al juicio, y cada vez es más difícil, es más fácil hacerlo sonar como una trompeta, pero más difícil sacarle el ruido, el sonido adecuado, las vibraciones adecuadas para ir rompiendo lo que hay que romper. Estamos llegando a la cima y ahí los últimos pasos empiezan a ser más duros y dolorosos, pero tiene su recompensa, y por eso estamos disfrutando del sonido del shofar hoy con las explicaciones que hemos brindado. Vamos a estar encontrándonos entonces, como les decía, el próximo miércoles. Que viene. Recuerden entrar al Facebook para encontrar la tarea del día de hoy, y así todos los días hasta la semana que viene.